Para decidir si sigo poniendo mi sangre en tierra, este corazón que va de su parte sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantas muertas, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sabios. Sería el paraíso poder tener, trabajar con una perspectiva de género, feminizar el lenguaje, que en lugar de que me digan los abogados y los notarios, es presidente de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que digan es presidenta, como todo el lenguaje se tiene que feminizar porque está hecho para los hombres. Entonces, todo lo que se nombra existe, dicen los poetas. Entonces hay que nombrar y hay que renombrar y buscar nuevas nociones como lo que es la sororidad. Yo participo en un colectivo que somos un montón de mujeres, como 150, y que trabaja más en arte, ¿no? Y ahí empezamos a juntarnos y a conversar sobre textos, sobre un montón de cosas de cómo era el funcionamiento en el mundo del arte. Y este grupo se llama Entre Minas. Y entonces empezó como la idea de ir también conociendo el trabajo de otras mujeres, ¿no? Porque eso también pasa mucho, que por ejemplo, y en el cine también pasa mucho, ¿no? Que uno puede conocer como mucho más referentes de directores que de directoras. Y eso no tiene tanto que ver como con una idea de voluntad, sino que tiene que ver con simplemente pues ir a la Cineteca, ¿no?, Nacional y ver que yo diría el 80% de las películas que hoy en día están en cartelera están siendo dirigidas por hombres, ¿no? Entonces era la idea como de primero ir conociendo el trabajo de las otras personas, ¿no? De otras mujeres y juntarse y decir en qué proyecto estás y como visitas de taller, ¿no? Y después reflexionar como en cómo poder usar otros espacios que no fueran los oficiales, sino que poder generar otro tipo de diálogo. Apoyarse con otras instituciones o casos que también han vivido, digamos, este tipo de violencia, pues ayuda mucho porque de alguna manera tienen un camino recorrido y tienen pues ya experiencia en cómo tratar el tema. Y creo que eso es bien importante, el compartir cómo actuar ante eso, porque me parece que si bien ya está como mucho más aterrizada y permeada y cada vez hablamos más sobre el tema, no solamente en la industria audiovisual, sino en general en la sociedad y la sociedad está más, pues sí, como dispuesta y sobre todo con ganas de aprender y entender un poco más como términos y cómo erradicar este tipo de violencia. Estoy en un grupo que se llama Civilas, donde se comparte mucha información y hay como pues esta red así de apoyo que es increíble porque pues sí te sientes como respaldado por personas que también, es lo que decía al principio, desde la empatía te ayudan y te entienden y pues creo que eso es como una bonita experiencia el estar en ese tipo de redes. El encontrarte en espacios seguros donde platicas con compañeras, donde dices, ah, bueno, estuvo nefasto, pero entre nosotros podemos hacer cosas, creo que eso es lo mejor. No hemos hecho como tal una colectiva, pero sí tratamos de que al menos desde nuestras miradas, que es el cine club o el fomento a la lectura, pues tratamos de empezar a hablar de esto,
de la conciencia hacia la mujer, de las desigualdades, de por qué se están haciendo abusos contra las compañeras, desapariciones, y creo que desde esas trincheras es donde podemos apoyarnos, ¿no? Mostrar otro tipo de material, hablar de las directoras, de las productoras, ver otro tipo de cine, pues que nos muestre que está pasando. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sabios. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Digamos que ya es hora, no intervenía tal cual en casos de violencia, más bien como que extendía el apoyo de conocemos a una abogada, aquí está como el contacto, conocemos una institución, aquí está el contacto, podemos, como que éramos más facilitadoras de cosas, porque pues también siento que intervenir en casos de violencia pues sí necesita como un acompañamiento como muy especializado, con mucho expertise. Y era algo que nosotras queríamos hacer al inicio, pero que un poco tuvimos que ir soltando, porque también había un proceso emocional con nosotras. Ya es hora, justo surgió como por esta necesidad de experiencias de las mismas miembros de la colectiva, que habían vivido muchos tipos de violencia en la industria, en el set, escribiendo en cuartos de escritoras, escritores. Entonces, un poco, somos facilitadoras. Pues creo que ya es hora, es una pues una colectiva de mujeres cineastas que no tiene directamente una organización como política o una organización muy precisa, pero creo que es una colectiva que en donde se han llevado casos, en donde se han llevado temas que analizar, y sobre todo pues de violencia de género. Ellas han creado un protocolo, pues no de atención, pero sí de, digamos, de cómo podría ser una dinámica, ¿no? Protocolar en el set. Y creo que pues eso es lo más importante y como que el reconocimiento más cercano que tengo de una colectiva que haga algo así. Yo soy fundadora de la organización Frontline Freelance México, que es una agrupación de periodistas independientes en todo México, y somos como 160 periodistas. Y nosotros en la organización, como apenas existimos hace como un poco más de 2 años y medio, pudimos ya poner las reglas y acuerdos de cómo queremos ser como organización. Y de hecho, cuando lanzamos primer fin de semana, existía Me Too y nuestros propios miembros fueron denunciados, ¿no? Y ahí pudimos como tener protocolos y establecer que adentro de nuestra organización no se tolera el acoso ni la violencia, y como que vamos a también tener talleres de perspectiva de género y cómo no, pues cómo combatir eso también adentro de nuestro gremio. Y siempre estamos como pensando cuando hay talleristas y cosas que hay un balance de género, incluso no solo pensar en la heteronormatividad, ¿no? Pero también como que hay compañeros trans o que no binarias, o sea que no solo es solo hombres o mujeres, pero todavía nos hace falta mejorar, estamos como trabajando en los protocolos. Pues otras cosas creo que sí, siempre como se ha construido mucho en los últimos años, sí son colectivos de mujeres fotoperiodistas, y yo, bueno, pertenezco a Fotógrafas en México,
Y también yo pertenezco internacionalmente a Women Photograph, que también es una pues, organización de mujeres fotógrafas en todo el mundo. Y trabajo mucho con la International Women's Media Foundation, IWMF. Y con estas organizaciones siento como que si me llegara algo más grave, podría buscar su apoyo. Yo sé también a la International Women's Media Foundation, o IWMF, tiene como un fondo de emergencia que yo por suerte nunca lo he tenido que acudir, pero que sí sé que yo o otra compañera en el momento tuviera que salir muy rápido corriendo de un lugar, como de eso se trata. Este fondo para apoyar a una compañera que está en crisis o la razón por la cual no puede trabajar o tiene que ir a otro lado. Entonces también hacemos alianzas con otras organizaciones que ayudan a las mujeres audiovisuales que tienen que enfrentar ese tipo de violencia. Decidí afrontar esta situación a partir de crear mi propia mini empresa, mi mini proyecto, mi mini casa productora con una amiga que quiero mucho y que nos hemos apoyado en esta industria audiovisual y donde hemos platicado mucho de que es necesario abrirnos espacios, ¿no? O sea, más allá de estar buscando quién nos dé chamba, es crearnos chamba, ¿no? O sea, es cacarear nuestro trabajo, es estar también invitando a otras morras, a otras mujeres a trabajar con nosotras, el priorizar siempre el que exista un espacio de trabajo para otras mujeres antes que para un hombre, y no porque pensemos que somos mejores o no, sino simple y sencillamente porque es necesario abrirnos espacios en una industria que está completamente plagada de hombres. Yo llegué a Mujeres Lab por esa razón. Me ayudó mucho a poder darme cuenta de la violencia que existe. Y bueno, a tener que vivirla ahora en mi trabajo. Creo que a mí me ha llevado a ser como la que más se pelea en ese sentido. Y yo lo estoy viviendo en este momento en mi trabajo. He tenido que crear ciertas estrategias. He podido lograr que otras compañeras se den cuenta porque también sienten que pasan cosas, pero no las identifican. Y pues a partir de que yo tengo cierta experiencia, bueno, si decirles, tú no sientes que eso que yo veo que te está pasando podría ser por esta razón, y a que ellas sí lo identifiquen y que ellas sí digan, sí, es que sí es cierto, esto está pasando por esta razón. Vivencias que me contaba y que obviamente yo también empecé a identificar, creo que por ella y por otras amigas, como, por eso sentía, o sea, no es que lo identificaba como algo, como un malestar, pero eso, no podías nombrarlo, ¿no? No podías decir si era justo o no, o como hacemos normalmente las mujeres, porque también es un sistema que nos han implementado muy bien, que es estaré loca, lo estaré imaginando, estoy exagerando, o sea, no, ¿no? Entonces, en esas charlas, pues se gestó pues una idea con una de sus hipótesis que decía, si todas el crew en una película, en una serie, en un producto audiovisual, fuéramos mujeres. Si sucediera esto, ¿cómo se verían afectadas no solo las dinámicas, sino el contenido y las representaciones que hay en pantalla? O sea, a mí se me... ¡guau! O sea, me voló la cabeza. Y como un año después, en todo este boom, porque sí había un boom, sí hubo un boom, 2016-2017, en que empezaron a surgir o empezaron a visibilizarse también organizaciones o temas al respecto, el mito, o sea, como que había todo el contexto y pues con otra amiga, yo, porque Estela ya se había ido de México,
Anaeli, comenzamos y abrimos redes sin logo, sin, o sea, sin un este, no sé, como códigos, o sea, como un statement. Y pues uno de los primeros proyectos que también hicimos con todas es un cine minuto con un 100% de mujeres, incluyendo a las actrices. Lo que sí hemos hecho, ¿no? O sea, como en todas las colectivas en las que participo, pues sí ha sido como... para empezar, como empezar a señalar, empezar a hacer visible, ¿no?, ciertas violencias y no permitir también de pronto ciertas, que se den ciertas situaciones, ¿no?, dentro de nuestros propios equipos, porque creo que empezar por ahí ya es bastante complejo de pronto también. Pues en todos estos casos, ¿no?, que han sucedido con los tendederos, con las denuncias, o sea, que de pronto te das cuenta que tus compañeros, ¿no?, o sea, de pronto pueden llegar a tener una denuncia, ¿no?, o que alguna de tus compañeras ha sido víctima de algún abuso, ¿no?, o algo parecido, o sea, no está lejano, ¿no? No está lejos de la realidad, pero sí hemos implementado, ¿no?, al menos el hablarlo, el nombrarlo, el empezar a generar protocolos, el qué vamos a hacer en caso de, qué vamos a hacer con este caso que ya tenemos en las manos, ¿no? No podemos no decir nada, no podemos no tomar postura. Yo colaboro mucho con la Sandía Digital y pues ahí visibilizamos las problemáticas de violencia, y justamente lo que se hace de trabajo de audiovisual es pues eso, visibilizar las luchas y poner, ¿no?, poner nuestro trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sabios. Creamos Ya Es Hora como un poco, como una respuesta pues al movimiento Me Too que sucedió en todo el mundo y en México en específico hace 2 años, y un poco para tener un espacio para platicar de estas cosas, para generar protocolos que de alguna manera hagan que en la producción o en la industria audiovisual exista el respeto y existan los límites y como que no sean tan borrosos. Las tres formamos parte de Ya Es Hora, que como dice Andrea, es una iniciativa de mujeres para mujeres que surgió en 2019 a partir del Me Too, pero sobre todo de la reflexión en donde varias mujeres de la industria y como de diferentes ámbitos, puestos, nos juntamos a eso, a platicar como de ¿y qué se hace con esto?, ¿no? Porque además en ese momento pues las denuncias pues casi que solo eran válidas en una esfera digital y en las redes sociales. Entonces, nosotras nos preguntábamos mucho qué se podía hacer para salir de esa esfera y tener como procesos más ordenados y estructurados. Nuestra red de apoyo siempre son nuestras amigas, nuestros amigues, la gente de la comunidad que nos escucha, pero no generamos ningún tipo de red en realidad. Un poco como que fue mucho y decidimos respirarlo. Al mes hicimos la denuncia, al mes nos contestaron, ha sido un proceso muy largo, pero no hicimos ningún tipo de red. En realidad estamos tratando de generarla aún, es necesaria, pero estamos en ello aún.
estoy en un colectivo muy bonito que se llama Desde Nosotras, que nació como para salir adelante y como escucharnos, ¿no? Escuchar la nueva generación. Yo, cuando nos reunimos acerosamente para hacer una realización de un proyecto que se llama, bueno, de un festival, de una exposición, pues eso como que nos unió, pero también yo quería como que escuchar ese pretexto. Salíamos del Me Too, ¿no? No entendíamos por qué no habían salido todos, por qué no estaban todos en la lista, ¿no? Entonces como que empezamos a convencernos esta parte. Y bueno, también pertenecía a la red de periodistas de a pie y estoy en colectivos de desaparecidos con Marcela Turati en ¿A dónde están los desaparecidos? Ahora estamos trabajando en un proceso de organización a nivel latinoamericano con mujeres cineastas de toda la región, organizando un proceso de trabajo colaborativo feminista que tiene que ver con la participación activa de mujeres en red, ¿no? En red, una red de redes que, por ejemplo, con la que estamos trabajando ahora mismo con países como Chile, como Guatemala, con ellas estamos trabajando pues todo el proceso de coordinación y muy pronto vamos a poderles dar información con respecto a ello. En noviembre vamos a tener una actividad regional, talleres, ¿no? Regionales. Una de las premisas que Cineastas Unidas tiene es que se pueda generar el empoderamiento, esto que le llaman el empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos para poder desarrollar la exigencia puntual y la participación social y política de las mujeres en sus diferentes ámbitos, tanto educativos como laborales, desde el ámbito cinematográfico y audiovisual. Y partimos del hecho de que si conoces tus derechos, puedes ejercerlos. Sí, creo que la clave es como mucha comunicación, ¿no? Mucha comunicación de parte de todos. De si nosotras o nosotres encontramos algo que hay que señalar, o sea, hay que hablarlo, hay que decirlo. O sea, no hay que dejar pasar como ningún detalle que te parezca que bueno, es que es así, bueno, es que estamos estresados, ¿no? O sea, sí creo que son cosas que para que no escalen, no se conviertan en un problema y no se conviertan en una carga súper pesada para algo que de por sí es estresante, o sea, dar el paso adelante, ¿no? O sea, hablar y decírselo, pues, a tu equipo, a tu persona de confianza más cercana de la producción, y que se haga como una cadena. O sea, creo que solamente señalando las cosas vamos a crear espacios seguros donde todos nos sintamos cómodas trabajando. La gremia es que podamos incluir a mujeres de todo el país en este espacio digital y que la gremia pueda tener presencia regionalmente, ¿no? O sea, también es ir en contra de la centralización de la producción que hay aquí en México, justo nada más en la ciudad, porque las mujeres de la periferia tampoco, o sea, parece que no existen otra vez, ¿no? Entonces, sí existimos, estamos ahí, solo necesitamos organización, y creo que eso es muy importante, o sea, participar, organizarnos. No importa cuántas organizaciones de mujeres tengamos, mientras estemos juntas y organizadas, porque siempre, o sea, es erradicar esto que ya estamos mencionando, ¿no? Y, o sea, la idea es que la gremia puede existir en Monterrey, puede existir en Cancún, puede existir en Mérida, que juntas las mujeres que están estudiando cine, que quieren hacer cine, que quieren aprender de cualquier tema, podamos llevar esta organización de la gremia regionalmente. Creérnosla y ser muy consciente de que las películas no son más importantes que las personas. O sea, hay violencias que reciben las mujeres en el set, en los rodajes, en las producciones, y las deciden bajar, ¿no? O utilizan de amenaza, pues, que ya no se haga, ¿no? O
te voy a acusar con el jurado, o te voy a acusar con el productor, o te voy a acusar con el fondo. Bueno, pues que mejor no se haga la película. O sea, ¿por qué tenemos que soportar maltrato, violencia económica, violencia patriarcal, en nombre de un proyecto? Y creo que eso es muy injusto, porque nada más seguimos sumando estrellas a la competencia, a la rivalidad, a la meritocracia, a los premios, al jurado, al CV, en contra de una autoestima violentada, una violencia psicológica que ya estamos recibiendo. Y creo que eso es lo que no se vale. Yo imagino espacios libres de violencia sin esta presión sistemática, capitalista, patriarcal, de la meritocracia, que es lo que nos hace actuar violentamente, ¿no? Y donde podamos colaborar creativamente, donde, como dice Clau, sin el ego, sin la presunción, sin los premios, sin el interés por el dinero, simplemente por el interés de generar comunidad, colaboración, hermandad, sororidad. O sea, crear en nombre de eso, no en contra del patriarcado y el capitalismo, sino colaborar con amor, con compañía, ¿no? Con hermandad, con amistad. Porque solo así podremos sanar, solo así podemos dejar de ser violentas y violentos, solo así podemos tirar el patriarcado. Yo si no me equivoco, llegué como un año después de que ya se habían formado, porque yo estaba trabajando igual en el medio audiovisual, pero de otra cosa. Estaba yo fuera del grupo, y cuando me metí, yo tenía otro modo de trabajar, otro modo de hablar, otro modo de todo. Yo era, yo surgí a modo hombre, a modo de hombre. Y cuando llego con ellas y veo que todo es súper diferente, no hay groserías, no hay gritos, a mí sí me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Yo lo veía raro a algo que es o debió de ser normal desde el principio. Y me integré básicamente al grupo porque dije, bueno, es una oportunidad donde has estado tanto tiempo trabajando con un grupo de hombres y diferentes que te han menospreciado, te han dicho cosas groseras, te han hecho llorar muchas veces dentro de los rodajes, pero en base a eso también formas tu carácter y dices, bueno, hay un grupo de chicas, veamos qué tal nos va. Y luego te das con la sorpresa de que trabajar en un grupo de chicas tampoco no es tan fácil. También tienes que adaptarte a cada una de ellas, en su forma de ser, y de repente en no dañar sus sentimientos, en que si vas a llamar la atención a alguien por su bien, porque piensas que está bien, no tienes que tratar de herirla, porque si no luego te bloquean de sus redes sociales o te eliminan de todo. Y luego en otros espacios, por ejemplo a nivel de televisión, eso que les contaba de que tuve pues estos episodios, ¿no? con un productor y con un director, quienes más me apoyaban eran las mujeres que estaban trabajando conmigo, ¿no? Y que ellas se daban cuenta de todo y me decían, es que son unos machos, ¿no? Y yo, pues sí, pero ¿qué hago más que gritar y decirlo, no? Entonces, sí, en ese momento yo creo que no había los mecanismos, que no es tanto tiempo, estamos hablando del 2006, 2007, digo, no es tanto tiempo, si lo vemos así en perspectiva, pero creo que no teníamos las herramientas con las que hoy se cuentan, en las que tú dices, algo pasa y voy y te denuncio, ¿no? De hecho, sí estoy parte como de un grupo de Facebook que es hecho de pura documentalista racializada mujer. Entonces, eso sí, pero es nada más como digital y no estoy como tan adentro, pero sí me gusta ver sus publicaciones y luego como interactúo y así, pero es puro digital. Y pues fuera de la industria, pues estoy parte como de organizaciones que como somos como pura gente, mujeres y disidencia sexual, y pues hacemos talleres para otros grupos como albergues, migrantes, LGBT y cosas así. Y hacemos como una mezcla, ¿no? De talleres como antirracistas, talleres antipatriarcales, pero también de creación audiovisual. Entonces yo creo que es como lo más cercano que estoy ahorita. A veces yo he convocado crews que ni siquiera tal vez no tienen tanto
experiencia audiovisual, pero sí tienen mucha experiencia trabajando con las comunidades con las que estamos trabajando o grabando. Entonces eso también para mí es como otra forma de pensar en como un crew, tal vez como un crew más sensible y pues por ende un crew como menos violento. Y por el otro lado, creo que en la forma más institucional, siento que pues sí, ¿no? Como tendría que haber como una, no diría como democratización de la realización, pero pues sí, algo que hace que la realización sea más accesible para muchos tipos de, diferentes de personas. Para decidir si sigo poniendo mi sangre en tierra, este corazón que va de su parte sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantas muertas, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sabios. O sea, qué jodido que tenga, que apenas estemos imaginando los protocolos y exigiéndole a las autoridades que tengan procesos con perspectiva de género, que le crean a las víctimas y que dentro de las empresas o de las instituciones de gobierno que hacen contenidos audiovisuales, que igual tengan todas estas medidas de prevención y de actuación en caso de que ocurran estas violencias. Pero pues no, apenas las estamos desarrollando, ¿no? Considero que pertenezco a redes más informales que están como más al tanto de estos asuntos. Yo creo que son redes, eso, como redes de amigas, amigues, que estamos ahí y que nos comunicamos cuando pasa alguna cosa, pero así como pertenecer a un colectivo así, no pertenezco a ningún colectivo. Lo que están haciendo las Landetas, por ejemplo, denunciando justo en redes sociales a directores, a personas que han sido parte de producción, que han violentado mujeres de formas muy fuertes, muy grotescas, dentro de esos espacios que se supone que tienen que ser seguros, sí deben de hacerse. Sigo creyendo que el separatismo es algo que nos protege, es algo que nos procura solo un poco como en estos cascarones o en estas burbujas que nosotras mismas nos creamos para sentir que todo está bien. Están las Amazonas Eléctricas, que es un grupo de staffs, de gaffers, que chambean y tienen un apoyo padrísimo. O sea, yo estoy vuelta loca porque tienen este apoyo de maternidad, ¿no? O sea, si una de ellas está embarazada y tuvo a la hija, etc., hay como un fondillo en donde le pueden dar dinero a ella, ¿sabes? A la mamá, que pues evidentemente no puede trabajar. Y esta industria es un poco precaria en cuanto a prestaciones. Fue que en realidad se pidió que no hubiera este ambiente, digamos, de agresión, que se respetara la participación de todos y de todas. Y finalmente, cuando esto no ocurrió, el propio grupo se organizó para que la persona que estaba en este plan, digamos, de agresión, no accediera ya más a las sesiones. Sí, digo, yo de hecho, pertenezco a la Asociación de Mujeres en el Cine, que bueno, en un principio la idea de Mujeres en el Cine es promover y difundir el trabajo hecho por mujeres, pero evidentemente está creciendo la posibilidad de que
ya no se ejerce esta violencia contra las mujeres, no se disminuye, sobre todo, bueno, pues se les permita trabajar y crecer y desarrollarse y mostrar que son tan capaces como el género masculino para hacer proyectos artísticos que toquen y que transformen y que empaticen con el público y que toquen historias profundas y que con eso podamos, como sociedad, avanzar más sobre nuestras relaciones. La manera en que yo me he ido involucrando ha sido siempre a través de los grupos feministas. O sea, mi trayectoria está más vinculada a las organizaciones civiles. Actualmente presido el Consejo del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, de manera honoraria, ¿no? Porque pertenezco a la UNAM. Pero sí estoy vinculada con diversos grupos de mujeres que durante muchos años hemos estado en el feminismo, ¿no? Y digamos, está el grupo de la UAM, de género, de las profesoras que han hecho las áreas de género y de estudios en doctorado y en maestría en la UAM. Está también el grupo de, digamos, yo tengo un grupo de amigas donde está desde Elena, Marta Lamas, Elena Poniatowska, en fin, una serie de compañeras que discutimos la situación del país, que pensamos que todavía se puede hacer un mundo distinto y que pensamos que los feminicidios tienen que tener un tratamiento prioritario. Es decir, que no podemos no entender la rabia de las jóvenes. No nada más la entendemos, sino la apoyamos. Es decir, entendemos que en la desesperación de una situación que ha sido acallada, que ha sido, digamos, una situación de calidad de vida para las jóvenes donde el miedo es llegar viva a tu casa, necesita haber soluciones rápidas. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sabios. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida.